Viajero, escucha con atención lo que te voy a decir. Se me conoce como el Caballero Oscuro y pertenezco a la civilización de los Nalbawe. Llevo observándote desde el día en el que llegaste y he decidido darte la oportunidad de que vuelvas a tu mundo y ya de paso de que soluciones el problema que creaste el día que llegaste. Al norte de aquí, cruzando el mar, hay una isla conocida como la Isla del Destino. En el momento en el que llegaste, todos los humanos de la isla se convirtieron en monstruos debido a que el poder del portal que les protegía se apagó. Para poder volver a tu hogar deberás activar de nuevo el poder del portal y para ello deberás enfrentarte en combate contra todos los humanos convertidos en monstruos que se encuentran en el Monte del Destino, en el centro de la isla. Una vez derrotados todos los monstruos, volverán a ser humanos y el poder del portal será restablecido, con lo cual podrás volver a tu hogar. No será un combate fácil. Puede que si encuentras la armadura legendaria de cirujano, las armas de diamante y las pociones que se encuentran ocultas por la ciudad, el combate te resulte más fácil. Busca y encontrarás. Y recuerda que solo podrás enfrentarte a los monstruos cuando el sol se haya puesto. Muy buenos días a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Tony Balbuena recién levantado de mi camita de Minecraft y como habéis comprobado, esta noche he tenido un sueño muy pero que muy extraño. Se me ha aparecido un extraño personaje conocido como el Caballero Oscuro y que encima tenía una voz... Muy a lo Batman. No sé si es, no sé si he sido yo, perdón, o, o me lo ha parecido a mí, pero ese, esa voz parecía la típica de Soy Batman. Pero bueno, este hombre, este extraño personaje que pertenece a la cultura de los Na'vi, me ha dicho que hay una forma de volver a casa. Realmente yo no sé si esto es realmente solo un sueño o ha sido un sueño real. No lo no sé, pero un momento. Tommy, esto es para ti. Úsalo para llegar a la isla. Así que realmente ha sido un sueño, pero ha sido un sueño real. Y este hombre es un poco tacaño. Nos ha dejado aquí una armadura de cuota de malla. Bueno, se agradece porque la mía estaba rota ya. Nos ha dejado aquí eh, pan, unas antorchas y tres barcos, también conocidas como barcas. Perfecto. Como veis, chicos, nos encontramos en el templo y estoy en la parte de arriba donde estoy durmiendo. Me he puesto una cama y unos cofres. No penséis que estoy en el Rich de París. Bueno, pues vamos a ponernos la armadura y a ver cómo nos queda esta super mega armadura. Y vamos. Bueno, voy a ordenar las cositas como siempre. Ya sabéis que soy muy maniático antes de emprender el gran viaje hacia la isla del destino. En la cual vamos a enfrentarnos a grandes peligros, según parece. Por cierto, ¿qué tal me queda la armadura? Bueno, parezco Schwarzenegger en Terminator, ¿no os parece? Volveré. Bueno, vamos allá, chicos. Pues vamos, vamos a poner rumbo hacia la isla del destino, a ver, si, a ver si es verdad que existe la isla, porque de momento aquí tenemos el regalito que nos ha dicho que nos iba a dejar. Así que imagino que la isla también debe de existir. La hemos visto en nuestro. en, en mi sueño, la habéis visto vosotros también. Y bueno, vamos a poner rumbo hacia la isla lo más rápidamente que podamos, ya que quiero irme de este mundo lo antes posible. Lo he pasado muy mal, me siento muy solo y quiero volver a mi bonito mundo. Vamos a ver si me puedo montar en el caballito. ¿Cómo me monto en el caballo? Que no, pero. Que no me acuerdo. ¿Cómo puedo montarme? Ahora me acuerdo. Venga, vamos allá. Vamos a salir. ¿No puede saltar, caballito? Los caballitos saltan, ¿no? ¡Sí! ¡Cómo mola cómo salta el caballito, eh! ¡No veas! Bueno, pues bueno, chicos, dice que la isla está al norte. Pues vámonos para el norte, ¿no? No sé si voy a volver a. Aquí, no creo que vuelva, pero por si acaso cerramos la puerta. Bueno, Templo de los Dioses, gracias por acogerme. Que te vaya bien. Y ahora. Vamos hacia el norte, que si no fallan mis clases de sociales, el norte está en esta dirección. Así que vamos a ir hacia allí hasta encontrar mar, y cuando encontremos mar eh, dejaremos libre a nuestro querido caballo que corra como el viento, ya que ya le toca ser libre. Y bueno, pues podremos meternos en el mar, como si fuéramos el Luffy, y ir a explorar. Aquí está el mar. Bueno, realmente es un poquito mar, es un poquito pantano. Vamos a bajar un poquito más, con cuidadito. Y bueno, querido caballito sin nombre, aquí es donde nuestros caminos se separan. ¿Eres libre? Sí, sí, eres libre. Vete, vete, vete. Muy bien, me has hecho caso. Venga, adiós. Vamos a poner aquí la barquita. Suerte que nos ha dejado tres barcas el caballero oscuro. Porque yo suelo ser bastante patoso conduciendo este tipo de, de barcos, ya sabéis. Y las suelo fastidiar. Solo espero que estas hojas no me lo rompan. ¡No me lo rompáis! ¡No! Vale, menos mal. ¡Qué susto! Pensaba que me lo rompían. Vamos a seguir este camino. En vez de rodear todo el mar... ¿Por qué no gira la barca? ¿Por qué no gira la barca? ¡Buf! He estado a punto de pegármela, ¿eh? Vamos, vamos, tienes que girar bien. Bueno, por lo menos tengo tres barcas, que sé que la puedo... Si se me rompe... Uy, esto es muy estrecho. Lo sabía. Sabía que era demasiado estrecho. Pero bueno, esto afortunadamente no me ha pasado en medio del mar. Podría haber sido mucho peor. Vamos a seguir... A ver, el norte, el norte. El norte está hacia allí. Yo de momento me gustaría guardarme las barcas, ¿no? Porque es que estoy seguro que me la voy a pegar otra vez. Pero bueno, vamos a gastar una más y con la última ya aseguramos, ¿de acuerdo? En el caso de que se me vuelva a romper, pues ya aseguramos. A ver si coges un poquito de velocidad, que va un poquito lenta. Bueno, según tengo entendido, chicos, os acordaréis que en el primer episodio, cuando vinimos a este mundo, yo usé un portal para venir aquí. Pues se supone que al llegar aquí, ese portal se desactivó. Y al desactivarse el portal, se ve que había una especie de poder mmm, mágico o algo que protegía a los ciudadanos, eh, a los ciudadanos que vivían en esa isla. Y al desactivarse ese, por ese poder, según parece, los eh, ciudadanos que vivían en la isla se convirtieron en monstruos y la única manera de volver a casa es romper la maldición derrotándolos y así el portal se volverá a activar, los volverá a proteger y yo podré volver a mi hogar. Así que vamos a ir hacia el norte cruzando el mar. Ahora mismo estamos cruzando el mar, como veis. Dejamos atrás todo lo que conocemos y vamos hacia lo desconocido. ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Qué guapo y qué épico parece, ¿no? Parece alucinante. Es una pequeña islita. ¡Qué pasada! Vamos a intentar eh, meternos centrados en la isla para que todo sea mucho más... Mucho más épico, ¿no? ¿Nos parece? Y veo ahí al fondo, ¿veis que hay una casa en un árbol sobre la copa de un árbol? ¿A la derecha? Bueno, ahora no se ve, pero la veremos, tranquilos. Qué chulo, ¿eh? Qué chulada. Mirar qué puente, cruza de, de montaña a montaña. Qué pasada. Y ese rayo de luz que se ve en el fondo, ¡que me la pego? Casi consigo llegar sin mojarme. Bueno chicos, hemos llegado. Isla del Destino. ¿Qué os parece? Está chula, ¿no? Ahora tendremos que buscar la armadura de diamante eh, que nos han dicho que hay, ¿no? Una armadura de cirujano legendaria que imagino que será de diamante, claro. Lo único, yo veo que esto está todo como muy solo, ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, es un mapa. Es un mapa de la, de la isla. Bueno, la isla parece pequeñita, la verdad. Pero bueno. Vamos a quitarnos esto del inventario. Nos dejamos solo la espada. Y bueno, esto está epiquísimo. Está súper chulo. Deben de haber tardado muchos años en hacer todo esto. Vamos a empezar a explorar todas las casas. Vamos a empezar primero por estas tres que hay por aquí. Eso es una casa, ¿verdad? Si no. Parece una especie de iglesia o algo. Bueno, vamos a empezar por esta. ¿Cómo se llama? Villa Zapata. Qué nombre más gracioso. Vamos a ver. Villa Zapata. Oh, qué bonito, ¿no? La cocinita aquí y todo. Qué curioso. Tiene aquí... Oh, tiene una nevera doble y todo. Qué chulada. Aquí el comedor. Hay cofre. A ver si hay algo en el cofre. Bueno, de momento no tenemos armadura, chicos. Pero la casa es bonita. Me ha gustado. Me ha gustado. Dejaremos las puertas abiertas para saber en qué casas hemos entrado y en cuáles no. Casa Bikini. Tiene forma de bikini. Eh, bueno, no se rompieron mucho la cabeza a pensar, ¿no? Esta es un poquito más pequeña, según parece. Aquí no hay nada. Aquí tampoco, qué raro. Vamos a ir a la iglesia. Esta, rara, es una iglesia, es una iglesia. Iglesia JM Bergoglio. Hombre, como, como el Papa. Qué gracia. Y encima todo con jardines bonitos y todo. Muy chulo. Vamos a ver si aquí hay más suerte. Pero aquí creo yo que no tiene mucha pinta de haber cofres. No, hay una campana por ahí, no hay cofres. Así que vamos a seguir buscando. Hombre, vale, por ahí se sube la torre. Pues venga, vamos a la torre primero. En la torre esta tiene que haber algo seguro. Me apuesto lo que quieras. Vamos, 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 vamos. Y encima hay dos, así que podré cruzar el puente e ir a la otra. Vamos primero a esta ya que estamos. Que por cierto hay un cartelito aquí, a ver cómo se llama esto. Pagoda Togi. Bueno, pues es una pagoda muy bien, muy bonita. A ver qué tal. Qué raro, ¿no? Tres cuadros iguales y lo del suelo es como muy raro todo. Bueno, subamos, a ver. Vamos a la primera planta primero, a ver qué encontramos. Parece una especie de biblioteca, ¿no? Ah, no, que es una. Es una, una sala de hechizos. No, sigamos subiendo. ¿Y esto qué es? Una especie de habitación de invitados o algo será, supongo. Pues nada, yo por aquí no veo ni rastro de la supuesta armadura que hay escondida. De momento se ve que todavía no hemos tenido suerte. Pues nada, sigamos buscando. ¡Hombre! Hablando de la reina de Roma, por la puerta asoma, chicos. Aquí la tenemos. Bueno, vamos a ver un momentito que por aquí. Bueno, esta debe ser la habitación más lujosa que hay en, en la torre, en la pagoda, esta rara. Vamos a coger la armadura. De momento no. ¡Oh, ¡Ahí va! ¡Atención a todo lo que tiene! ¿Habéis visto todo lo que tiene? Con razón es una armadura legendaria. ¡Dios mío! ¡Alucinante! Bueno. Lo que me parece muy raro, eso lo voy a dejar ahí porque no me lo voy a llevar, no quiero llevar peso encima innecesario, lo que me parece muy raro es que no escuche enemigos ni nada, ¿no? Es como si el tiempo se hubiera parado aquí, si el tiempo estuviera detenido, es muy raro. Y no sé por qué tengo el presentimiento que en la otra torre también vamos a encontrar algo interesante. Por cierto, ¿cómo se llama esta torre? Castillo de school ¡Qué bueno! Como le dijimos, lo de yo tengo el poder. Muy bueno, sí señor, qué chulo. Un momento. Ese cuadro lo he visto antes allí también, ¿verdad? Y ese cuadro es nuevo. Qué curioso. Bueno, 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 qué chulo está esto. Vamos a ver qué hay aquí en la primera planta. Ahí va, que me caigo. ¿Esto qué es? Esto es como. Iba a decir que es como un taller, pero no. Es un, es un taller cocina. Qué chulo, ¿no? Tiene ahí todas las cocinas. Las mesas para comer. Por aquí no hay nada. Tampoco. Tampoco. Y aquí la sala de creación, el yunque y todo. Muy chulo, ¿eh? Me ha gustado mucho. Son unos buenos constructores los que han hecho esta. Esta ciudad. Vamos a seguir subiendo. Y esto es. ¡Oh! Una súper. Biblioteca para hechizos, ¿eh? No veas, qué grande. Sigamos subiendo. A ver, nos quedan dos plantas, creo. Sí, nos queda esta de aquí. Muy bonita, ¿no? Muy, muy pop, parece muy rollo años 80-90. Muy bien, por cierto, vamos a ver qué hay en los cofres. Vaya a ser que me deje yo por aquí una de las piezas de armadura. La gracia es conseguir la armadura entera, ya que si no creo que pierde parte de su poder. Por lo tanto, vamos a dejarnos los cuernos buscándola. Muy guay, muy guay, muy guay. Pues vaya, vayamos a lo que parece la, la última planta. Y a ver si aquí tenemos más suerte. Muy bonita también, ¿eh? Muy bonita. Vamos a ver en los cofres. No hay nada, no hay nada. Hay un cofre aquí oculto, quizás aquí tampoco. ¿Y aquí qué? Pues parece que aquí no hay pieza de. Un momento, sí que hay pieza, sí que hay pieza, sí que hay pieza. Vale, menos mal que, que se me ha dado por mirar aquí, eh. Vamos a quitarnos esto de encima. Y vamos a poner aquí, atención, la parte de arriba que también está súper encantada. ¿Habéis visto? Alucinante, eh. Yo no sé qué clase de genio habrá hecho esta armadura, pero sin duda es todo un experto. Y ahora nos vamos abajo. Vamos allá. ¡Uy! Venga. Vamos a continuar buscando las demás partes de la armadura. Dejaremos la puerta también abierta. Me gustaría bajar. Tiene que haber por aquí una escalera, supongo, para bajar. Por cierto, podemos aprovechar y echar un vistazo a la ciudad desde aquí. ¿eh? Qué bonita de noche. Creo que aquello que vemos ahí a la izquierda, que estoy marcando con la cruz, es el portal que se debería de activar si derrotamos a los monstruos. No me hagáis mucho caso, no estoy muy seguro, pero muy posiblemente. Lo del centro está tapado, que es como un estadio de fútbol tapado, tiene que ser el monte del destino, donde se encuentran detenidos los monstruos. Y el resto de sitios, pues vamos a descubrirlos durante los próximos minutos. Así que, chicos, venga, vamos allá. A ver qué encontramos. Vamos a bajar por aquí con mucho cuidadito. Aquí, esto es la iglesia, creo, donde hemos estado antes, ¿no? Creo que sí, vamos a comprobarlo. Vamos a intentar no pisar el, el jardín, que está tan bien cuidado que me da esta pena pisarlo. Vamos a ver. Vamos a ver... Y ese edificio me recuerda mucho a los de Dragon Ball. ¿Sabéis los típicos edificios que tienen un palito así y luego arriba tienen una gran cúpula? Pues me recuerda mucho a esto A eso, no sé por qué. Vemos más casas por aquí. Vamos a ver qué hay dentro de estas casas, a ver si hay algo de, de provecho. Y vemos más cartelitos. Para empezar, aquí que pone. Fuente del día del nombre. Qué curioso, como en. como en juego de tronos, ¿no? ¡Un momento! ¿Y esa casa? ¿No recuerda algo esta casa? Pensar un poco, hacer memoria, decírmelo en los comentarios, porque a mí no me viene ahora la cabeza, pero me recuerda algo. ¿Qué, ¿A qué me recuerda? No lo sé. Qué raro, qué raro. Bueno, luego miramos esta casa de aquí. Vamos primero a mirar esta tan extraña que me ha, un, me ha venido un flashback a la cabeza raro, pero no consigo ubicarla. Se llama Villa Nalbabue. Como los Nalbabue, pero qué raro, ¿no? No sé, vamos a ver dentro a ver si me refresca la memoria. Es un poco extraño, ¿no? Qué raro. Es como si ya hubiera estado en esta casa en otro momento, en otra época de mi vida, no lo sé, muy raro. Mirar, qué raro, qué raro, qué raro. Muy raro. No lo sé, vamos arriba a ver si con un poco de suerte encontramos algo. Una ventana. Hombre. Bueno, vemos dos armaduras, dos, perdón, dos espadas. Pero ya que estoy, miro en los cofres, por si acaso. Sigo sin saber mmm, de, qué, de, qué, de qué me suena este sitio. Es muy raro, pero no, no sabría. No sé ubicarlo ahora mismo. Bueno, pues cojamos las espadas. Vale. Vamos a dejar por aquí el, esto. Y las espadas que también. No veas la cantidad de ataque que tienen. Tienen 7 de, de ataque, de daño. Y mirad todo lo que tienen, eh. Yo, si queréis verlo con tranquilidad, os quiero que pauséis porque son muchas cosas. Pero bueno, y encima tenemos dos. Por si se nos rompe una, podéis usar la otra. Bueno, pues esta casa es muy bonita. Yo no sé quién habrá sido el genio arquitectónico que la habrá diseñado, pero la verdad es que tiene para mí un 10. Sigo sin saber de qué me suena, pero es preciosa, ¿eh? Bueno, y ya que estamos, veamos esta. ¿Cómo se llama esta? Casa Tarradellas. ¡Hombre! Como la marca de pizzas que me gusta. Casa Tarradellas. Y qué coste que no me han pagado. De hecho, no creo que les hayan pagado a los que han hecho la casa, pero bueno. Vamos a ver. Bonito recibidor, muy bonito. Yo aquí hubiera puesto una mesita y tal, ¿sabes? Para poner los aperitivos cuando vienen los amigos y tal, pero bueno. Se ve que este diseñador de esta casa no es el genio que ha diseñado la otra que hay al lado. Dos camitas aquí, bien, una biblioteca, banquitos para sentarte, mesas de creación. Bueno, muy bien chicos, pero no hay nada interesante. Así que nada, continuemos buscando. Yo creo que la exploración está, está siendo muy chula. Me lo estoy pasando pipa descubriendo los sitios que hay. Escucho ruidos raros constantemente. Es como si escucharan eh, eh, ciudadanos de estos. Aldeanos, ¿sabéis? Lacus aguamagma. Lacus significa lago en latín, por si no lo sabéis, Lacus. Cada día se aprende algo nuevo. Y bueno, aguamagma, supongo que viene porque hay agua y hay magma, digo yo, no sé. Pues vamos para abajo a ver qué encontramos, chicos. Qué bonito, ¿eh? Todo, ¿eh? ¿en serio? Es ¿eh? espectacular. Qué pasada. Un momento. A ver, un momento. Es el ruido que yo escuchaba, que pensaba que eran aldeanos. No, son mis pisadas. Cápsula Corporation. Tiene gracia porque os decía que este edificio me recordaba a los que salían en Dragon Ball y se llama Capsula Corporation, que es como se llama la corporación de los padres de Bulma. Ahí va, un reloj. Qué chulo. ¿Será la hora real? No creo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Tengo el presentimiento de que nos vamos a encontrar algo de la armadura también, ¿eh? ¡Buah, qué susto! No sabía lo que era eso. Hombre, hablando de... Del rey de Roma otra vez. ¿Lo ¿Habéis visto, chicos? Ya tenemos los pantalones. No, no los tenemos. Sí, los tenemos. Qué susto. Pensaba que los había perdido. Qué raro, por cierto, a ver las vistas que hay desde aquí. La casita esa que me suena y que no sé de qué es. Eso debe de ser el monte del destino, sí o sí. Luego lo miraremos. Las zonas que todavía no hemos ido a ver. Y vamos a ir ahora a continuación. Y, por cierto... Aunque aquí no se ve, pero ahí hay una zona a la que quiero ir. Vamos a ir ahora, chicos, venga, vamos a ir ahora. Antes de seguir explorando la. la ciudad, vamos a intentar llegar ahí y vamos a subir y a ver qué encontramos. ¿Veis? Hay una casa, lo sabía, pero ¿cómo podemos llegar hasta ahí? Yo creo que podemos llegar. Yo creo que podríamos llegar por aquí, seguramente. ¡Oh, qué bonita la puesta de sol, eh! Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí seguramente. Es que hay muchas lianas, sabéis, por aquí y las lianas nos van a ayudar, ¿veis? A subir hasta lo que supongo que habrá una escalera o habrá más lianas que nos permitirán subir por, ¿veis? Ahí está la escalera, lo sabía, lo sabía, lo presentía, no sé por qué. Vamos a ver. Este árbol, este árbol debe de llevar aquí como mínimo mil años, como mínimo. Eso es una trampilla, ¿verdad? Que antes no la reconocía. Antes me ha asustado porque parecía, no sé, una nave extraterrestre o algo. En la cápsula, en la casa de la cápsula corporation. A ver, esto pequeñito, aquí no hay nada, no hay nada y encima estamos encima de las nubes, ¿eh? Que, ¡Uf! Menudas vistas y qué vértigo. De hecho, y esto es un cofre de Ender, creo. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Poción de salud instantánea. ¿Nos va a venir bien para el combate final? Vamos a ponerlas todas juntitas. Esto es poción de fortaleza. También la podremos tomar. Yo me pregunto quién habrá dejado esto por la ciudad. Esto debe de tener un dueño. Yo sé que no está bien robar, pero bueno, si es por una buena causa, para devolver a todos a su estado normal, pues yo creo que... No creo que nadie se enfade, ¿no? Eso sí, he dejado todas las puertas abiertas. Afortunadamente no hay nadie que pueda robar, porque si no tendríamos un problema serio. Vamos a seguir explorando esta bonita ciudad. Eh, a ver, hemos venido, hemos venido, me estoy mareando, me estoy perdiendo socorro. Vale, hemos venido por aquí. Vamos a bajar por donde hemos venido, ¿de acuerdo? Para ahorrarnos disgustos. Vamos con cuidadito. Es cierto, podría tirarme al agua, pero es que no me quiero arriesgar a romperme una uña, ¿sabéis? Mejor, vamos por las zonas que conocemos. Perfecto. Uy, estoy sobre la valla, sí, estoy sobre la valla. Perfecto, chicos. Pues aquí estamos, contentos y felices. Ahí va, tienen hasta un lago y todo con barcas, ¿eh? No veas, qué chulo. Qué épico. Bueno, vamos a dejar de alucinar ya, que si no, no acabo nunca. Tenemos ahí unos bonitos bloques de apartamentos. Muy bonitos, muy marineros. A ver cómo se llaman, por cierto. Apartamentos arcoiris. Tiene gracia porque son de colores, ¿no? En construcción. Así que aquí seguramente... No, seguramente no va a haber nada. Vamos a pasar de mirar estos edificios, porque son muy bonitos, pero poco prácticos. En cambio, estoy viendo que aquí hay una pirámide extraña. Vamos a ver cómo se llama. Edificio Ramsés II. Vaya, como los faraones, ¿no? Vamos... A ver, dentro. ¡Oh, Dios mío! ¿Tres utensilios juntos? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué bien iluminado está todo! ¡Qué bonito! ¿No será una trampa? Demasiado bonito para ser verdad, ¿verdad? Bueno, pues cojamos los... el pico, la hacha y la pala. Y de nuevo los vamos a colocar. Bueno, los vamos a colocar por aquí arriba mejor. Pero de hecho, vamos a hacer esto. Vamos a cambiar esto por aquí. Todavía me faltan las, las botas, ¿no? De la armadura para tenerla toda entera. Vamos a ponerlo bien, bien puesto. Perfecto. ¿Y dónde pueden estar las botas? ¿Dónde pueden estar las botas? ¿Dónde pueden estar las botas? Ya lo hemos mirado todo. Todo, todo. Bueno, menos aquí dentro, que estoy seguro que esto es el monte del destino, así que aquí tenemos que ir en último lugar. ¡Claro! Me falta ese pedazo de edificio extraño con forma de muñeco de nieve. ¡Qué guapo, ¿no? ¿Cómo se llama? Torre Frozen. Tiene gracia que se llame así, ¿no? No sé por qué, pero tiene mucha gracia. Fronzen, qué chulo. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Hay que llamar al timbre. Guay. Bueno, de momento una bonita entrada. Muy luminosa toda, sí señor. Esto parece el típico restaurante de los años 60, ¿no? El americano. Muy bonito, sí señor, muy bonito. Vamos a empezar subiendo. Esto es la primera planta. Bueno, tiene gracia que cada uno tiene una alfombra de un color, ¿no? Bueno, aunque la naranja se repite, supongo que aquí tampoco habrá nada. Vamos a ver, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Nos faltan solo las, las botas, los botines, las bambas, llamarlo como queráis, y tienen que estar en este edificio. Sí o sí. Un momento, que aquí no he mirado. Es que son, están tan seguidas las habitaciones que uno se lía. No hay nada. No hay nada. Hay que mirarlo todo, chicos. ¿Es así? Vamos a ver. ¿Un poco? ¡Qué raro! Ah, vale, tienen las, las dos camitas, los bancos y todo, y aquí sus mesas para comer. Muy chulas, sí, señor. Aquí hay otra habitación. ¡Oh! ¡Oh, esto ya es otra cosa! Sí, señor. Esto ya es una suite de calidad. ¿Habéis visto aquí con, la, con los asientos, la tele de plasma, los super mega altavoces? Sí, señor, las. Las. Las estanterías aquí de la bebida. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué tenemos aquí? Lo he visto de suerte, ¿eh? Un arco encantado, atención. Tiene hasta infinidad y todo. Sí, señor, qué chulada. Aquí no hay nada, por si acaso, vamos a verlo. Y aquí... Bueno, vamos a dejar esto, esto y esto. ¿Vale? Un momento. Miren lo que hay aquí, chicos. Casi me lo dejo también. Flechas, claro. Y sí, para disparar el arco, aunque tenga infinidad... Nos hacen falta flechas, por supuesto. Bueno, pues es una pena que tenga que irme, porque a mí esta habitación me, me gustaba. Estaba para quedarme aquí a vivir. Yo, yo me la pido, ¿eh? Me la pido. Bueno, vamos a, a seguir subiendo. ¿Y esto qué es? Es como una exposición de arte o algo por el estilo. Esto me recuerda al cuadro del grito de Munch. Y, y bueno, y por aquí parece que no hay nada más. Quedan algunas habitaciones más, ¿no? Una, dos, tres como mínimo. ¡Hombre! ¿Qué tenemos aquí lo que estaba buscando? ¡Por fin! Bueno, chicos, ahora nos la ponemos, tranquilos, ahora nos la ponemos. Vamos a ver primero, vamos a acabar de mirar por si acaso hubiera alguna sorpresa más. Nos quedan dos plantas, creo. Yo no veo nada, no veo nada, no veo nada. No veo nada. Dios mío, tanto cofre y no hay nada. ¿Para qué quieren tanto cofre si no guardan nada? Qué raro. Bueno, al menos tenemos una super armadura, ¿no? Para enfrentarnos en el combate final. Vamos a ver. No hay nada. Hay una puerta, la cual vamos a abrir ahora. A ver si encontramos algo tras ella. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. ¿Y esto qué es? Ah, amigo mío, es un balcón. Bueno, bueno, bueno. Menudas vistas hay desde aquí, ¿eh? la pirámide de Ramsés, los edificios arcoiris, lo que creo que es el monte del destino que está en el centro, vemos una gran selva y eso parecen como cultivos, ¿no? Qué brutalidad de cultivos, hay un montón y están súper bien cuidados, muy raro. Bueno chicos, ha llegado el momento de prepararnos, de bajar. Vamos a bajar a la primera planta y en la primera planta pondré, me pondré la armadura para ver. ¿Qué tal nos queda dicha armadura? Vamos allá. Aquí, yo creo que este es el sitio idóneo para probarnos la armadura. ¿Qué tal? Así estoy normal. Y ahora es cuando me quito la armadura. Y me pongo la nueva. Uno, dos, tres, cuatro. También me voy a... Me voy a quitar esto, chicos. Voy a dejarme solo puesto los utensilios de lucha. ¿Vale? Vamos a ponernos por aquí el arco. Mira, nos va a entrar todo justo, justo. Perfecto, ¿eh? Sí, señor. Bueno, es que realmente no me lo tendría que poner todo. ¿Sabéis por qué? Porque, por ejemplo, las flechas no me hacen falta llevarlas puestas en el, en el inventario. Las antorchas yo creo que tampoco son necesarias realmente. Es decir, lo mejor sería ponerse esto así y luego ponerse una poción de cada, ¿no? ya ahora os enseño qué tal me queda la armadura es un poco extraño no es una armadura de de diamante de cirujano legendaria brilla y todo me siento muy poderoso me siento como un caballero del zodiaco pero aún así es un poco raro ver aquí al señor Tony Balbuena pues con estas pintas parece que voy a operar en vez de enfrentarme a un monstruo pero bueno oh qué bonito está esta imagen atención con el de, con el sol de fondo y bueno chicos se supone que solo podemos enfrentarnos a los monstruos de noche pero mientras llegamos al punto y nos preparamos, poco a poco irá cayendo la noche. Y así ya de paso comprobamos si mi teoría es correcta, y esto que tenemos enfrente es el monte del destino. Así que venga, vamos a hacia allí, recorriendo estos bonitos jardines, tan bonitos, tan llenos de agua. Esto parece que estamos aquí en, en Dubai y todo con fuentes de agua en pleno desierto. Y atención, porque. Claro, es el monte del destino. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Es el monte del destino. Pero todavía no se ha puesto el sol, así que tendremos que esperar unos minutos. Bueno chicos, al fin se ha puesto el sol, al fin ha caído la noche, lo que quiere decir que al fin podemos enfrentarnos a nuestro destino y dirigirnos hacia el monte del destino a enfrentarnos a ese pedazo de ejército de monstruos que hemos visto en mi sueño hace apenas unas horas. Así que venga, vamos a prepararnos, vamos a tomarnos las pociones y vamos... Allá, me las voy a quitar, ¿de acuerdo? Para que no me molesten. Vamos a ponernos la espada en la mano. Y llegó la hora del combate. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, chicos! ¡A enfrentarnos a esos enemigos! Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos, vamos, vamos. Dios mío, son un montón, son un montón, son un montón, son un montón, son un montón. No voy a poder con todos. Dios mío, y encima tienen todos arcos. Espero que funcionen bien las armas. Dios, Dios, vienen todos a por mí de golpe Mirad cómo baja la vida, mirad cómo baja la vida Y no sé por qué, pero creo que el poder de las El poder de las pociones no está funcionando Por algún extraño motivo, debe ser que el sitio es mágico O algo y no Morir todos, morir Todos Vamos, vamos Vamos Pero por qué no me atacáis Dios mío, deben ser buenos si quieren que los cure O algo Dios, Sí que me atacan, sí que me atacan, sí que me atacan He acabado con todos, he acabado con todos, he acabado con todos, creo que sí, eh. Bueno chicos, por fin hemos roto la maldición y por fin podemos volver a nuestro hogar. Ya iba siendo hora, me muero de ganas de volver a mi querida casa. Ha sido una aventura divertida, pero bueno, vayamos hacia el portal y emprendamos el viaje de vuelta a casa. Vamos allá. ¡Yujú! ¡Por fin estamos en casa, chicos! ¡Qué ilusión volver de nuevo! ¿Quién me iba a decir a mí que echaría de menos las grandes aglomeraciones de gente con la antisocial que era yo hace algunos meses? Pero bueno, vamos a salir a la calle a respirar un poquito de aire fresco y puede que algo contaminado. Pero bueno, lo importante es que estamos de nuevo en casa. Hogar, dulce hogar. Y bueno, chicos... Todo lo bueno tiene un principio y un final, ya esta historia le ha llegado su momento. Hoy acaba todo, espero que os lo hayáis pasado bien y quién sabe, quizás algún día nos volvamos a ver. ¡Adiós!